Nada de nosotros sin nosotros. Por la inclusión de las personas con discapacidad. Pues seguimos conversando con Jesús Toledano, maestro, quien es director general de CONADIS, Comisión Nacional para la Inclusión del Desarrollo de las Personas con Discapacidad. discapacidad. Gracias. Eh, lo dije muy bien. Oye, bueno, pues decíamos que todos podemos ser potencialmente discapacitados y a la hora de que uno lo asuma y lo vea desde esa óptica, creo que todo va a fluir, ¿eh? Mira, hay un dato muy revelador, pero a la vez muy impactante. Que es ya viejo, es de 2011. Uh -huh. y, es una, y, un y es un estudio que hizo Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en, esa, en ese estudio se revela que todos los habitantes del planeta van a tener discapacidad. Todos. Los 6.500 millones que somos ahorita, todos van a vivir alguna parte de su vida, alguna discapacidad. Y las causas son muy concretas. Por, 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 enfer por edad avanzada. Uh -huh. Todos vamos a llegar sí, a adultos claro. mayores. La esperanza de vida ha crecido uh -huh. prácticamente la mitad de los países del planeta. Este, su esperanza de vida es cerca de los 70 años. Hombre, México mujeres creo que 75, ¿no? En, eh, en México concretamente. Eh, la variación en México es 70, 70, 70 y meses uh -huh. para mujeres. Entonces, este, eh, independientemente de eso, yo creo que el, el dato es muy revelador porque eh, no solamente las la edad avanzada, las enfermedades, uh -huh. este, los accidentes, son las tres principales causas mundiales de por qué el crecimiento de la discapacidad. Bueno, edad de entrada, ¿no? Como bien decías. De entrada a la edad. Muy elemental. En algunos años, México, estamos hablando de aquí al 2020, uh -huh. pues México va a, a cambiar su pirámide de crecimiento y vamos a tener más adultos mayores es. que jóvenes. Eso es importante. Y ahí es donde entra, empiezan los, los problemas. Los, eh, cuando tienes edad avanzada, pues en el curso de los años, pues puedes ir teniendo problemas naturales, ¿no? O pérdida de la vista, o, o pérdida de la capacidad para caminar, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, claro. este, Las enfermedades, pues bueno, pues, el mismo ritmo de desarrollo de los países, pues eh, obliga a entender que las enfermedades ahora son más diversas y que hay que cuidarse más, y que hay que cuidar la salud, y que hay que cuidar la alimentación. O sea, es un tema desde que nacen los bebés uh -huh. hasta que vas creciendo, y esto hay que educarnos todos, en la población, para evitar el mayor riesgo de las enfermedades con programas efectivos de Creo prevención. Creo que hay que volvernos más observadores socialmente, ¿no? Y decir, pero no observadores pasivos, sino decir, yo puedo estar en esa situación. ¿O qué te pasa cuando tú caminas y te rompes un, una claro. pierna y te ponen un yeso? Ahí dices, ¿y de dónde me agarro? Claro. Ahí es donde dices, no hay una rampa. Ahí es donde dices, no, es que no hay que esperar a que eso suceda. Hay que tener esa conciencia y esa, eh, esa consideración hacia el otro, ¿no? ¿Qué se ha hecho importante, Jesús? Así para ser muy concretos. Mira, en, los tres, en estos tres últimos años, uh -huh. que, de, que es lo que lleva esta administración y que acaba de iniciar este, la segunda mitad de, de gobierno, yo te destacaría cuatro cosas importantes que significa eh, para un amplio de la población. Primero, el programa nacional que involucra a, a más de 59 dependencias y entidades del gobierno federal. Todas y cada una de ellas tiene responsabilidades y todas ellas están creando y generando esos programas que no existían. Uh -huh. Se está trabajando en materia educativa por la inclusión. Porque los niños tengan acceso desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y puedas estar preparado y tengas maestros de, de capacitados y tengas los materiales y pueda y haya lengua de señas y, y, y sistema braille, uh -huh. en fin, ten una serie de elementos. Y ese programa yo, y esa y, y la reforma que se hizo en materia educativa, yo creo que es eh, la más importante del siglo para México. Yo así lo veo eso va a representar que en pocos años miles de mexicanos estén mejor preparados. Hoy claro. tenemos el reto de que muchos mexicanos no estamos preparados para, para la competitividad que se está exigiendo la, la globalidad. Oye, a propósito, perdón, un momento para dar un aplauso y el reconocimiento a todos los maestros que, que hicieron sí, el examen. Sí, por supuesto, ¿no? la y verdad. Que que se eso, están comprometiendo, ¿no? Con ellos mismos. Y y, eso. y esto va a ser en beneficio de ellos mismos. Uh -huh. Hay muchos maestros que tienen mucha dedicación, que les interesa la discapacidad, que su vocación está por ser, eh, por por dar un servicio como servidores públicos de mayor capacidad. Y el capacitarse para atender a una persona con discapacidad es un gran reto, uh -huh. pero es un gran beneficio para el país. Eh, de manera importante se ha avanzado también en un tema que es el, el, la principal ex exigencia de la población, tener un empleo. ¿Qué se ha hecho desde 2014? Primero se, eh, se estableció, el presidente estableció un programa específico. Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad. Uh -huh. Es una política pública. Esto no ocurre con, todas las, con toda la población. Es, específicamente, este es el sector más golpeado. Eh, Ay, decía, pero pero ahí ¿cómo aplica una gente que no tenga trabajo y que tenga una discapacidad? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, se han, de, se han establecido varios mecanismos. Toda persona que nos esté viendo eh, con alguna discapacidad que quiera un empleo, hoy se tiene que acercar a la Secretaría del Trabajo a las, de, las delegaciones del DIF Nacional uh -huh. o los DIF estatales y este y va a encontrar una ventanilla donde se le va a ayudar a encontrar ese empleo de acuerdo a, su capaci a sus capacidades. Ah, muy importante lo que dijiste. ¿eh? Esto es de una trascendencia este importante. Tenemos el reto, reitero, de más de un millón de personas que no tienen trabajo. Y te señalaría que este programa va a crecer todavía el año 2016 porque el próximo año se ha, eh, se ha firmado ya un acuerdo para que 40.000 plazas vacantes del gobierno federal van a ser accesibles para personas con discapacidad aquella persona que esté calificada, que esté preparada y pueda querer un empleo en el gobierno va a tener oportunidad a partir de enero de 2016. ¿Cuál es la otra? ¿La otra? Y por último, pues bueno, Allá. algo que, hice, que, que este mes de diciembre se echó a andar y que es el programa nacional de vivienda accesible. El déficit de vivienda accesible es de casi 1.8 millones de Eso personas genial, ¿eh? con discapacidad que no tienen un lugar donde vivir adecuado a sus discapacidades. Claro. Este te encuentras escaleras, la infraestructura no está preparada, no se respeta la ley. No se hacen este, las cuestiones de accesibilidad que debería ser algo natural, uh -huh. eh, porque está en la ley, eh, los, las unidades habitacionales, etcétera, deberían ser ya accesibles. En fin, eh, Sedato, eh, Rosario Robles hace unos días. tú fuiste con ella hace unos eh, días. Eh, tú, ¿no? Hicimos una gira en, en Tlaxcala y el Estado y fuimos a entregar casas, las primeras casas accesibles para personas. ¿Y qué tenían, por ejemplo, diferencias? Pues mira, diferencias de... importantes por los metros. Uh -huh. Son casas de entre 60 y 65 metros cuadrados. Uh -huh. Uh -huh. Eh, segundo, el baño, que es muy importante, que es totalmente accesible. Las recámaras tienen más espacio y todos los todos los, eh, aquellos aditamentos de la cocina, por ejemplo, que los las, las repisas luego están acá arriba, pues son, alta, están, uh -huh. están a una altura adecuada si es que necesitas una silla de ruedas y la puede habitar cualquier persona con discapacidad y como decíamos el otro día la llave puede estar igual así que de lado claro, y te acercas más fácilmente ¿no? yo creo que no todo es dinero yo así creo que es. se requiere sí utilizar este eh, la tecnología que hoy día existe para este hacer los espacios accesibles sin tener que hacer grandes inversiones, se requiere creatividad y para eso lo está haciendo este programa de dato, que está participando el Infonavit, el Conavi, diversas autoridades que lo que estamos buscando es que a la, persona, la persona con tenga un acceso fácil, que tenga un crédito y que pueda tener una vivienda, que es finalmente lo que se requiere. Pues Jesús, vamos a seguir platicando contigo, sin duda, mucho más. Eh, por supuesto, estás invitadísimo. Tú sabes Te lo que aquí estamos ya con esta sección, lo cual me encanta ser parte. Y bueno, agradecerte también porque aquí tenemos gente que se han ganado las sillas de ruedas. Estuvimos obsequiando sillas de ruedas. Lo retomaremos el próximo año, si Dios quiere y nos permite, y tenemos la posibilidad y el apoyo para poderles hacer llegar a estas sillas de ruedas. Rápidamente decirles, se la ganó Sergio Alberto Ortega Vázquez, de 12 años, de Chihuahua, Chihuahua. Rosa María Ramírez Zapata García, de 36 años, de la colonia Centro Toluca, Estado de México. Y también se ganó Carlos Guzmán León, de 42 años, de la delegación Iztacalco. Se van a estar poniendo uh, de, en contacto ustedes directamente, ¿verdad? Sí, ¿No es decirles desde ahora que este, Vida Independiente es una organización civil, le va a entregar su silla y a quienes están aquí en la Ciudad de México les va a ofrecer un curso a nuestro amigo de Chihuahua, se la vamos a mandar por flete, que no se preocupe. Cosa que te agradecemos, porque además eso no estaba incluido, pero lo vamos a hacer en esta ocasión. Y estén muy pendientes porque hay mucho más. Y gracias, Jesús. Al contrario. Por supuesto, gracias, gracias por todo lo que está haciendo, por toda la gente. Y feliz año. Gracias, igualmente. Cultura y tentaciones. Hola, Claudia, te saludo con mucho gusto y te cuento que el espíritu navideño llegó al Museo Nacional de Culturas Populares con la muestra Entre Paja y Hieno. Se trata de nacimientos de México y el mundo. Son 120 representaciones de esta tradición que vienen de 16 estados de la República y 22 países. Y te cuento que es una variedad de nacimientos que realmente los van a sorprender. Los tradicionales en madera tallada, en barro, en cristal, en enequén. Hay en diversos soportes como jícara labrada. Imagínate estos de cáscara, de nuez. Hueso tallado en plumas, en fin, pero también hay nacimientos que vienen de otros países como Rusia o Zimbabue, en los que vamos a poder ver nacimientos en madera erosionada por el mar, en cera, en hojas de plátano. Así que una gran variedad de nacimientos de México y de todo el mundo. Esto en el Museo Nacional de Culturas Populares, que está en Avenida Hidalgo 289. A una cuadra del centro de Coyoacán. Los domingos la entrada es libre. Y esta exposición va a estar hasta el 7 de febrero del 2016. Bueno, pues ahora estamos con Juan Carlos Asturiano, quien también tiene todo que ver en Teleurban y mucho trabajo por delante. ¿Cómo estás, Juan Carlos, otra vez? Muy bien, Clau. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿eh? ¿Y cómo van? Quinto aniversario. Wow, ¡Qué rápido y qué evolución! ¿eh? Sí, gracias a Dios. Mira, fíjate que. Ha sido un crecimiento interesante, pero esto se ha logrado gracias a, al gran trabajo que, que se ha hecho. Hay un equipo, un excelente equipo de trabajo. Y más que eso, también es la gente que hace que Teleurban funcione en el sentido, en la parte exterior, en la parte del usuario, no que, que le guste Teleurban. Que, que haga que las cosas puedan ir caminando, ¿no? Ahora sí que, es que somos unos engranes todos. Platicada con tu papá de, de toda la parte que le dedican a la parte de la información, ¿no? Del entretenimiento va más al sano, ¿no? Al sano juicio, a los sanos valores. Y eso cuenta mucho, no están llenando a la gente de cualquier información, ¿no? No, claro, totalmente. De, de entrada, uno de los principios, que es el que puso él desde que él creó eh, Teleurban, fue pasar contenidos sanos, culturales, altruistas y seguirá siendo eso durante muchos años. Si eh, tú podías describir hoy qué es Teleurban, a ver, dime en pocas palabras a la gente que no lo conoce. Teleurban es el medio de comunicación con los usuarios del transporte público. O sea, eh, na, también Estado de México, eh, quiero decirles, en Estado de México, eh, Puebla y por supuesto México DF. Es correcto, tres plazas. what